Con todo gusto, estamos comenzando un nuevo programa de Agro 1 aquí en Canal 5 de Cable Visión Salto con esta propuesta de 1TV y en este viernes 4 de marzo de 2016. Le decimos, como siempre, en avance, que estaremos compartiendo en la jornada de hoy información con respecto a lo que fue el excelente remate de las cabañas Jones realizado aquí en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto y de Cabañas Salto también de Limitur SRL. Muy buenos valores, los animales estaban muy bien presentados también, valores interesantes, tanto los máximos, los mínimos como los promedios también. Se vendió la totalidad de la oferta e incluso quedó un sabor como que faltaron algunos carneros todavía porque había muchos interesados, sobre todo de Artigas y Salto y de otros departamentos también. Mucha demanda, muy bien, rápidamente se fueron colocando los reproductores, tanto merinos, australianos, finos y superfinos, de la Corona y los Manantiales, de la familia Jones, como también los Paul Dorset de Cabaña Salto de Limitur SRL. Tendremos entonces la palabra de los protagonistas con respecto a este remate. Se viene además el remate y el día del merino, ya la próxima semana aquí en Salto. De eso estaremos hablando también con quienes están en la organización. Tendremos información del mercado. Ha cambiado totalmente el mercado del ganado gordo. Hay demanda por el novillo gordo, pesado, bien terminado. Hay buenos valores nuevamente. El dólar que está subiendo también en la cotización. Todo eso ha llevado a que cambie el ánimo a nivel de los productores y también, por supuesto, de quienes están en la transacción económica. Eso es a manera de titulares. Todos estos temas los estaremos desarrollando inmediatamente después de esta pausa. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa, negocios agropecuarios, con la pasión de siempre. Y preste atención, Zambrano y compañía informa nuevas opciones, nuevos servicios, nuevas oficinas. Siempre su mejor opción agropecuaria. Experiencia, seriedad y dinamismo todos los días del año y también en Salto. Zambrano en Salto ahora con Azambuya y Vargas. Atención personalizada y en buenas manos. En Salto, Zambrano es Fernando Vargas. Contáctenos, estamos para servirle. Estamos para usted. Zambrano y compañía, el valor de las palabras, en Uruguay y en Salto. Y súmese a la mayoría. Nueve décadas de actividad familiar han construido esta historia, un presente sólido y un futuro que promete. En Gaudín Hermanos apostamos al crecimiento, en donde cada negocio es un nuevo desafío, con compromiso y seriedad. Promovemos negocios agropecuarios con valor agregado. Remates en Parada Herrería, Lote 21 y de Cabañas. Embarques, negocios particulares, lanas. Gaudín Hermanos, presente sólido, negocios con futuro. A veces con los calores y la humedad empiezan a aparecer bicheras en algunos animales, pero yo les echo... Se quedan todos plateaditos. Se curan enseguida. Bactrovet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrovet Plata AM, y listo. Es otro producto Koenig. Conozca Petrobras,
somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa. O de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Avenida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41-310. Distribuidor en Salto de Lubrax. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Con Central Lanero Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado. Y junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales, Calzal participa en negocios de capitalizaciones y compra-venta. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. Participante de Pantalla Uruguay. Artigas 1146. Teléfono 473-20898. www.jfjassonegociosrurales.com. El Puesto Agronegocios. Con la premisa de brindarle un servicio eficiente y de calidad, ofrecemos a usted comercialización en haciendas, tanto para el campo como embarques a frigorífico o exportación, comercialización en lanas, venta de alimentos balanceados, intermediación en negocios inmobiliarios, así como administración de campos y haciendas. El Puesto Agronegocios, Reyles 110, teléfono 473-30413. Correa y San Román consignatarios. Negocios particulares de vacunos y lanares. Remates. Participantes de Pantalla Uruguay. Ventas de destacadas cabañas. Embarques a frigoríficos. Recepcionando la hacienda para faena en todas las plantas. Negocios de exportación. Inmobiliaria rural. Ventas y arrendamientos de campos. Compras de lanas. Representante de Engrau Sociedad Anónima, Correa y San Román, Uruguay 1404, Telefax 473-27-900. Agropecuaria Salto, comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto, siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota, con maquinaria, con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3 y Pascual Arriague. Teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-90-90 las 24 horas. Le decíamos en titulares, fue realmente excelente el remate de las cabañas Jones y de la cabaña Salto del Limitour. Merino, fino y super fino, y Paul Dorset de la mejor calidad que se puede ver en esta parte del país. Tenemos un informe para compartir con ustedes en cuanto a los valores que se lograron esa noche. Con un
trámite muy dinámico se realizó el remate de las cabañas La Corona y Los Manantiales, que se convirtió en el mejor remate de la zafra de reproductores merino australiano hasta el momento. El destaque de las ventas se puede observar en el promedio, pero además también en la fluidez y en la presencia de productores que quedaron sin comprar, porque claramente faltaron reproductores para cumplir con la demanda. Los precios, si bien el promedio fue el más alto de la zafra hasta ahora, fueron destacados en los carneros padres de punta que se comercializaron por parte de la cabaña de Los Manantiales, donde se alcanzaron valores de $3,800 para el primer ejemplar, y posteriormente los cuatro siguientes reproductores que se comercializaron no se bajó de los $2,500. Pero es claro que continúa siendo un remate donde todos pueden comprar, dijo Fernando Vargas, representante de Zambrano y Compañía en Salto, si se entiende en cuenta que los carneros, luego los seis primeros lotes de punta, se situaron entre los $700 y $500. Los valores alcanzados por los vientres merino australianos fueron $100 de máximo para 8 animales elegidos, el mínimo fue de 72 y el promedio se ubicó en $75 para los 100 animales ofertados. En los carneros, la cabaña Los Manantiales, comercializaron 41 reproductores con un máximo de $3,800, un mínimo de 500 con un promedio de $947. En el caso de cabaña La Corona, que este año no ofreció padres de cabaña, comercializó un total de 45 reproductores con valores que fluctuaron entre $800 y $500 con un promedio de $592. Un remate de esto es un gran respaldo para los cabañeros y para el futuro, destacó Gerardo Zambrano al cierre de las ventas. El rematador resaltó la agilidad de las ventas y la presencia de compradores de lotes que quedaron sin comprar al final del remate. Con agilidad y demanda también se comercializaron los Paul Dorset de Cabaña Salto de Limitur SRL. Las ventas comenzaron con la oferta de los vientres que encontraron varios piques de cada lote, tanto en las cruzas como en los pedigree. Posteriormente los carneros también marcaron una demanda fluida con rápida colocación del 100% de la oferta. En los valores, las 35 ovejas media sangre Paul Dorset se comercializaron a $85, mientras que las 20 ovejas 3 cuartas sangre alcanzaron $72 y para las 7 octavas Paul Dorset se pagaron $72 cada animal. Para los vientres de pedigree, los valores que se manejaron fueron de $700 de máximo, $550 de mínimo, con un promedio de $600 por los 8 vientres. En los carneros también se mostró la misma demanda y agilidad en las ventas. Los valores alcanzados por los borregos puros por cruza fue de $520 de máximo, $400 de mínimo, con un promedio de $453.33. Para los carneros puros por cruza, los precios fluctuaron entre $580 de máximo, $370 de mínimo y un promedio de $471.25. En total, los 17 puros por cruza alcanzaron un promedio de $471.76. Los reproductores de pedigree ingresaron en tres lotes. El primero, un lote de borrego que alcanzaron un máximo de $720, un mínimo de 500, con un promedio de 606,66. Posteriormente, entraron a la pista dos lotes junto de carneros con valores que se posicionaron entre 750 de máximo, 400 de mínimo. El promedio fue $550. En total, los nueve animales de pedigree alcanzaron un promedio de $568.89. Después de culminadas las ventas, hablamos con el doctor Eduardo Teixeira en representación de Cabaña Salto de Limitur SRL, sumamente conforme con los valores alcanzados. Hubo alguna categoría que pensó que podía tener mejor cotización, pero en líneas generales fue algo realmente impresionante y así lo manifestaba. Sí, gracias a Dios se vendió todo el Paul Dorset. Los carneros puros por cruza se vendieron en muy buen nivel. Los pedrigues un poquito menos de lo que esperábamos, pero se vendió todo, y las ovejas no tuvieron ningún inconveniente, se vendieron todas. Yo creo que fue una muy buena venta, fue fluida, ustedes lo vieron. Y eso ya nos hace pensar en el próximo año, y nos da la muestra que el Paul Dorset se sigue caminando fuerte. Los precios estables, Eduardo. Sí, era lo que esperábamos. Es un momento medio difícil y bueno, hay momentos que hay que vender para que puedan probar el material genético, y seguramente van a volver todos. Sí, hubo buena demanda por la media sangre y tres cuartas sangre, hablando de los vientres, ¿no? Sí, porque era un volumen mayor que el
que los demás, y yo creo que en estas cosas, cuando uno tiene volumen, puede seleccionar, y creo que algún colega que fue el que compró sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a los clientes? ¿Gente que ya había comprado? ¿Hay gente nueva? Sí, la mayoría de los que han comprado ya habían comprado, que es lo que te estaba diciendo recién. Quien prueba el Paul Dorset se vuelve a comprar y continúa, porque los corderos que dan son muy pesados, crecen muy rápido y creo que es indiscutible lo que está pasando. Ya sale con el sello de cabaña Salto ahora. Seguro hubo cambios empresariales que la mayoría sabe. Ahora somos Cabaña Salto, el Limitour SRL, con nuestro principal, que es Peter Hahn, Steven Bujasic, y quien les habla. Vamos a seguir caminando por la genética que dé Salto en el futuro, y vamos a tratar de mejorar lo mejor posible. A pesar del momento del rubro, ¿se afirma y se afirma muy bien el tema carnicero en el ovino? Sí, yo pienso que sí, que tiene un muy buen futuro. Desde el punto de vista internacional se sabe que la carne ovina está navegando muy, muy arriba, y pienso que en eso estamos apostando, y pienso que el año que viene vamos a tener muchos mejores precios. Uh-huh. ¿Cómo se recupera el stock ovino? ¿Cómo se debe encarar de aquí en más la producción? Bueno, yo creo que es un tema largo de hablar, pero yo creo que seleccionando ovejas, cuidándolas, encarnerando y sabiendo qué genética se puede imponer, pienso que es uno de los caminos. Y el Uruguay ha bajado mucho su stock y creo que lo tiene que reponer, porque la oveja sabemos que es una de las más rentables y que retorna el dinero más rápidamente. Hay que apostar a la especialización, digo, aquí en el remate se ve, ¿lana fina o carne? Sí, yo pienso que sí. En nuestro caso incluso tenemos el Paul Dorset, pero también tenemos lana fina, y creo que es la mejor ecuación económica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un placer, y bueno, en el próximo remate nos vemos de vuelta. Si Dios quiere. Gerardo Zambrano tuvo a su cargo la venta anual de las cabañas Jones y también de la cabaña Salto del Limitour. Una vez que terminó el remate y pese a la urgencia que tenía para regresar a Montevideo, porque ya el otro día tenía otras actividades, dialogó con los medios de comunicación, dio a conocer su parecer de este remate realizado aquí en Salto. Muy bueno, no solo el remate, ni que hablar, sino que ha sido muy bueno todo lo que va a la zafra, ya en un final de la zafra, pero que realmente creo que va a terminar en los mismos términos, por un tema muy simple. Si analizamos el remate de hoy, vemos que hay mucha gente que se va sin comprar, y eso evidentemente se va a repercutir en algún otro remate que venga después de este, así que muy pero muy conforme, sin duda. Llama la atención, compradores reconocidos y nuevos, no solamente en este remate, Gerardo. Sí, bueno, lo que pasa es que, yo creo que la genética que se vende y las condiciones que se dan, creo que son favorables para los compradores, porque realmente uno le está garantizando garantías sanitarias, garantías de genética, buenas condiciones de financiación, descuentos, plazos importantes, entonces yo creo que todo eso hace que realmente ayude mucho y que favorezca a lo que es la comercialización, y eso es lo que está pasado. A veces te pasa que da las condiciones y el mercado no está. Bueno, por suerte en esta zafra el mercado ha estado y los remates en general han sido muy buenos, y en lo personal ha sido excelente, ¿no? Gerardo, hablando de esa posibilidad de exportar a Argentina, ¿se puede dar, no se puede dar? ¿Cómo lo están viendo ustedes? A ver, yo creo que darse se va a dar, no es que se pueda dar. No están ahora las condicionantes todavía porque hay un problema de precios, no están dadas las condicionantes en principio porque hay también un protocolo que todavía no está aprobado, pero yo te diría que en términos generales yo creo que los condicionantes se van a dar por un simple motivo y razón, que a Argentina le faltan 12 millones de cabezas ganado para completar su stock, la ganadería, los ciclos son largos, no son ciclos cortos, y evidentemente Uruguay tiene las posibilidades de exportar por cercanía, por calidad y por lo que sea, a exportar a Argentina, o sea que habrá que ajustar los protocolos que van a estar creo que en el correr de esta semana o la que viene, habrá que ver un poco los costos y que no haya una burocracia que entorpezca, y después en algún momento no tengo ninguna duda que se va a dar la exportación en pie para Argentina, que complementando la exportación en pie
para Turquía, creo que sin ninguna duda va a ser también algo muy bueno para el criador fundamentalmente, ¿no? Es lo que está alentando los valores hoy de la reposición con respecto a cómo venía el gordo, con alguna baja ahora recuperándose. No, yo te diría que fundamentalmente lo que está para mí es el clima, ¿no? Yo creo que el clima, la disponibilidad forrajera, eso siempre fue inflacionario para lo que es la reposición, y sin duda que eso ha sido lo que de alguna manera es lo que ha mantenido. Por supuesto que el gordo y la recuperación ayuda, pero yo creo que el clima siempre ha sido lo más inflacionario, sin duda, ¿no? ¿Plaza? Plaza, bueno, tenemos mañana, arrancamos 9:30 a.m, estamos con más de 15.000 vacunos, tenemos, por decirte de alguna manera, nosotros en lo personal estamos con un volumen muy importante de ganado en todo el país, con buenos ganados, buenas liquidaciones, algunas por entrega de campo, y bueno, somos optimistas porque ha estado lloviendo, porque la disponibilidad, como le dije anteriormente, de forrajera es lo que hace de alguna manera que el productor reponga. Creo que la reposición está con buenos valores, pero también está bien demandada, así que esperamos un remate normal, corriente, fluido y de buenos precios, por lo menos de precios mantenidos, sin duda. Los invitamos ahora a que nos acompañen en esta segunda pausa, inmediatamente regresamos. Miguel Pizarroza, Negocios Rurales. Comunica a clientes y amigos su traslado a Uruguay 1996. Un nuevo local para comenzar una nueva etapa llena de oportunidades y desafíos. Los esperamos. Miguel Pizarroza, Negocios Rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Avenida Barbieri y Blandengues, teléfono 41-310, distribuidor en Salto de Lubrax. 9 décadas de actividad familiar han construido esta historia. Un presente sólido y un futuro que promete. En Gaudín Hermanos apostamos al crecimiento, en donde cada negocio es un nuevo desafío. Con compromiso y seriedad. Promovemos negocios agropecuarios con valor agregado. Remates en Parada Herrería. Lote 21 y de cabañas. Embarques, negocios particulares, lanas. Gaudín Hermanos. Presente sólido. Negocios con futuro. Agropecuaria Salto. Comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto, siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota. Con maquinaria. Con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola, por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto, Ruta 3 y Pascual Arriague, teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-90-90 las 24 horas. José F. Jasso, Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso, Negocios Rurales. Participante de Pantalla Uruguay, Artigas 1146, teléfono 473-20898, www.jfjasonegociosrurales.com. Mes de la chapa de techo, toda la línea Armco, encontrala en Barraca di Napoli. Variedad de espesores, largos y colores, tu mejor elección. Armco, la marca hace la diferencia. Armco está en Barraca di Napoli, 8 de octubre, 1947. Teléfono 4733-5319. Música.
a veces con los calores y la humedad empiezan a aparecer bicheras en algunos animales. Pero yo les echo... Quedan todos plateaditos y se curan enseguida. Bactrobet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrobet Plata AM y listo. Es otro producto Koenig. El puesto Agronegocios, con la premisa de brindarle un servicio eficiente y de calidad, ofrecemos a usted comercialización en haciendas, tanto para el campo como embarques a frigorífico o exportación, comercialización en lanas, venta de alimentos balanceados, intermediación en negocios inmobiliarios, así como administración de campos y haciendas. El puesto Agronegocios, Reyles 110, teléfono 473-30413. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa. Negocios agropecuarios. Con la pasión de siempre. Escritorio Luis Aldúa. Negocios rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, negocio seguro. Y preste atención, Zambrano y compañía informan nuevas opciones, nuevos servicios, nuevas oficinas. Siempre su mejor opción agropecuaria. Experiencia, seriedad y dinamismo todos los días del año y también en Salto. Zambrano en Salto ahora con Azambuya y Vargas. Atención personalizada y en buenas manos. En Salto, Zambrano es Fernando Vargas. Contáctenos, estamos para servirle. Estamos para usted. Zambrano y compañía, el valor de las palabras en Uruguay y en Salto. Y súmese a la mayoría. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa. O de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo mini mercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Avenida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41-310. Distribuidor en Salto de Lubrax. Y lo vamos a proponer compartir algo más de lo que fue este remate aquí en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto. Hablamos con Ana Azambuya Jones en representación de Cabaña La Corona. Así nos decía después de las ventas. Gracias a Dios salió un año más con un éxito total, muy conforme con los resultados y, como decís tú, fluido y buena demanda. Eso es lo más importante, que quedaron conformes los clientes un año más. Lo importante es vender todo, pero cuando los precios acompañan, mejor. Muchísimo mejor, la verdad que sí, es una gran satisfacción la recompensa que te del trabajo de todo el año, así que estamos muy contentos y muy conformes con los promedios logrados. Bueno, ¿te esperaban esos precios y esa demanda? La verdad que es un año muy especial, a pesar de que la lana está firme y alta, pero uno nunca sabe, viste que con el ovino es una lotería, pero la verdad que estamos muy conformes con los precios. Mucha gente y gente nueva he visto en este remate también. Viste que sí, y mucha demanda por carneros padres, eso es lo que se notó también. Así que sí, tenés razón, gente nueva, siempre renovándose.
En tanto, el ingeniero agrónomo Juan Pérez Jones también hizo su propia evaluación de las ventas conjuntas de las cabañas Jones, pero en particular la de los manantiales que él representa. Este fue el diálogo. Lo más importante, y no es por el tema de que los promedios fueron muy buenos, sino que es la venta del 100% de la oferta. Los vientres creo que fue un mercado corriente. Yo pensaba que iba a salir algo más, estaban muy, muy buenas, pero estamos conformes que se empiece a dispersar también la genética, no solo por machos, sino con los vientres. Y bueno, y los machos a mí me sorprendió. No solo fue un mercado muy ágil, con muy rápido, con elecciones, pero también comprando lotes que hace mucho tiempo no se veía. Y los promedios, no los tengo todavía, pero creo que fueron muy buenos. O sea que estamos muy conformes y contentos y agradecidos a ustedes por acompañarnos en esto y obviamente los clientes que pudieron operar. Juan, ¿no mentimos si decimos que faltaron carneros o miramos mal? Sí, sabemos bien de que había gente que había encargado, pero o ya sea por otra referencia de precio, pero que hay gente que se quedó sin comprar. No sé si había más carneros, se vendían todo con esta facilidad, pero seguramente, y eso sí es verdad, de que quedó gente sin comprar. ¿Compradores de varios departamentos? Sí, básicamente Salto y Artigas, pero sí, se dispersa la genética y bueno, y clientes nuevos y otros consecuentes. Y se viene la tercera pausa de esta entrega de Agro1. Tenemos más material para compartir con ustedes. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa, negocios agropecuarios, con la pasión de siempre. Y preste atención, Zambrano y compañía informan nuevas opciones, nuevos servicios, nuevas oficinas. Siempre su mejor opción agropecuaria. Experiencia, seriedad y dinamismo todos los días del año y también en Salto. Zambrano en Salto ahora con Azambuya y Vargas. Atención personalizada y en buenas manos. En Salto, Zambrano es Fernando Vargas. Contáctenos, estamos para servirle. Estamos para usted. Zambrano y compañía, el valor de las palabras, en Uruguay y en Salto. Y súmese a la mayoría. Nueve décadas de actividad familiar han construido esta historia, un presente sólido y un futuro que promete. En Gaudín Hermanos apostamos al crecimiento, en donde cada negocio es un nuevo desafío, con compromiso y seriedad. Promovemos negocios agropecuarios con valor agregado. Remates en parada herrería, lote 21 y de cabañas. Embarques, negocios particulares, lanas. Gaudín Hermanos, presente sólido, negocios con futuro. A veces, con los calores y la humedad, empiezan a aparecer bicheras en algunos animales. Pero yo les echo... Se quedan todos plateaditos. Se curan enseguida. Bactrovet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrovet Plata AM y listo. Es otro producto Koenig. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás.
porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Avenida Barbieri y Blandengues, teléfono 41-310, distribuidor en Salto de Lubrax. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Con Central Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado. Y junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales, Calzal participa en negocios de capitalizaciones y compra-venta. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. Participante de Pantalla Uruguay. Artigas 1146. Teléfono 473-20898. www.jfjassonegociosrurales.com. El puesto Agronegocios. Con la premisa de brindarle un servicio eficiente y de calidad, ofrecemos a usted comercialización en haciendas, tanto para el campo como embarques a frigorífico o exportación, comercialización en lanas, venta de alimentos balanceados, intermediación en negocios inmobiliarios, así como administración de campos y haciendas. El puesto Agronegocios, Reyles 110, teléfono 473-30413. Correa y San Román consignatarios. Negocios particulares de vacunos y lanares. Remates. Participantes de Pantalla Uruguay. Ventas de destacadas cabañas. Embarques a frigoríficos. Recepcionando la hacienda para faena en todas las plantas. Negocios de exportación. Inmobiliaria rural. Ventas y arrendamientos de campos. Compras de lanas. Representante de Engrau Sociedad Anónima, Correa y San Román, Uruguay 1404, Telefax 473-27-900. Agropecuaria Salto, comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto, siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota, con maquinaria, con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto, Ruta 3 y Pascual Arriague. Teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-90-90 las 24 horas. Le dijimos en titulares que ha cambiado prácticamente la tónica del mercado del ganado gordo y con eso cambia todo lo demás, el ganado para el campo, el ganado para el filot, todo. Así lo ha manifestado, así nos hace su balance, su evaluación de cómo está el mercado actualmente, José Francisco Jasso. Y bueno, en realidad desde la semana pasada hasta esta semana se vienen marcando en lo que tiene que ver al mercado de hacienda al alza, que sin ser demasiado significativas son importantes y todo crea una expectativa mejor. En lo que tiene que ver al novillo gordo, tenemos que estar hablando hoy entre 3 y 3.10, el novillo gordo bueno y pesado. Puede haber algún caso de mejor valor de acuerdo al flete, a la comida, a la preparación. En el caso de la vaca gorda estamos hablando de 2.70 a 2.80.
Pero sobre todo lo que sí está bastante más alegre o más, digamos, más prontas, más rápidas son las entradas de los ganados, que eso hace ser un mercado bastante más dinámico. Se viene reflejando también en la reposición valores realmente interesantes y marcando subas en casi todas las categorías, sobre todo lo que tiene que ver en la escalera de invernada, desde novillos, a novillos formados y vacas de invernada. Y también estamos viendo que en la hembra ha repensado un poco los valores. Así que bueno, nosotros ya estamos recibiendo inscripciones para el remate de Pantalla Uruguay el 31 de marzo. A la orden por cualquier consulta acá en el escritorio, en Artigas 1146, o por el 473-2898. Y bueno, se viene la última pausa en esta entrega de Agro 1. Después de la pausa, tenemos algo más para compartir con ustedes. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa, negocios agropecuarios, con la pasión de siempre. Y preste atención, Zambrano y compañía informan nuevas opciones, nuevos servicios, nuevas oficinas. Siempre su mejor opción agropecuaria. Experiencia, seriedad y dinamismo todos los días del año y también en Salto. Zambrano en Salto ahora con Azambuya y Vargas. Atención personalizada y en buenas manos. En Salto, Zambrano es Fernando Vargas. Contáctenos, estamos para servirle. Estamos para usted. Zambrano y compañía, el valor de las palabras en Uruguay y en Salto. Y súmese a la mayoría. Nueve décadas de actividad familiar han construido esta historia, un presente sólido y un futuro que promete. En Gaudín Hermanos apostamos al crecimiento, en donde cada negocio es un nuevo desafío, con compromiso y seriedad. Promovemos negocios agropecuarios con valor agregado. Remates en parada herrería, lote 21 y de cabañas. Embarques, negocios particulares, lanas. Gaudín Hermanos, presente sólido, negocios con futuro. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa. O de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo mini mercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Avenida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41-310. Distribuidor en Salto de Lubrax. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Con Central Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado. Y junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales, Calzal participa en negocios de capitalizaciones y compra-venta. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones,
Negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso, Negocios Rurales. Participante de Pantalla Uruguay. Artigas 1146, teléfono 473-20898. www.jfjassonegociosrurales.com. A veces, con los calores y la humedad, empiezan a aparecer bicheras en algunos animales. Pero yo les echo... Se quedan todos plateaditos y se curan enseguida. Bactrovet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrovet Plata AM y listo. Es otro producto Koenig. El puesto Agronegocios. Con la premisa de brindarle un servicio eficiente y de calidad, ofrecemos a usted comercialización en haciendas, tanto para el campo como embarques a frigorífico o exportación, comercialización en lanas, venta de alimentos balanceados, intermediación en negocios inmobiliarios, así como administración de campos y haciendas. El puesto Agronegocios, Reyles 110, teléfono 473-30413. Correa y San Román Consignatarios. Negocios particulares de vacunos y lanares. Remates. Participantes de Pantalla Uruguay. Ventas de destacadas cabañas. Embarques a frigoríficos. Recepcionando la hacienda para faena en todas las plantas. Negocios de exportación. Inmobiliaria rural. Ventas y arrendamientos de campos. Compras de lanas. Representante de Engrau Sociedad Anónima, Correa y San Román, Uruguay 1404, Telefax 473-27-900. Agropecuaria Salto, comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto, siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota, con maquinaria, con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3 y Pascual Arriague. Teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-90-90 las 24 horas. Dialogamos con el ingeniero agrónomo Jorge Aguerre, técnico extensionista del Secretariado Uruguayo de la Lana. Esta semana con muchas actividades, los remates de reproductores ovinos que se vienen cumpliendo en nuestra parte, en esta parte del país también. Otras actividades como el Día del Merino y otras que están programadas por el SUL. Hablamos con el ingeniero Aguerre. Bueno, ingeniero agrónomo Jorge Aguerre, Secretaría Uruguayo de la Lana, con actividades el próximo lunes, el Día del Merino, 16ª edición. Sí, la verdad que es un evento que viene ya siendo tradicional, sobre todo se destaca por animales con información, datos de DPD, de diferencia esperada de progenie, de animales de punta, ¿verdad? La gente a ese evento trae realmente lo superior porque es un evento que apunta a eso, a un público muy exigente, que no lleva muchos animales. Por ejemplo, en este año se esperan en torno de 30 padres, pero no es muy numerosa, pero sí muy selecta la muestra. Y normalmente la gente viene buscando padres o para inseminar o para ponérselo a algún plantel o para repicar esa genética después en otras majadas, ¿verdad? Esa es un poco la característica de ese remate.
es muy importante. Nos parece que ese remate se continúa en el tiempo. A veces lo que vemos que hay una disminución de las cabañas que participan porque de repente se les acabaron los animales en el remate o porque en ventas particulares, pero nos parece que es clave que los mismos cabañeros sigan apostando a este remate para que este remate no se discontinúe en el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es la mecánica para elegir los animales que van a participar allí? ¿Lo hace el propio productor? Sí, el productor es quien lleva el brete. Después hay un jurado, que ese jurado elige por brete y por animales individuales. Elige algunos animales que van a disputar después el premio, como que dice, al mejor animal de la muestra. Aparte de que se juzga el brete, se ordena el brete que salió primero, donde por supuesto pesan mucho los números de esos animales. Lo que no quiere decir que no se tenga en cuenta otras cosas también, no es solamente los números, pero en la ponderación los números, la información objetiva de ese animal, los valores esperados de su progenie, pesan mucho. Sobre todo los afinadores. Sí, el evento del Día del Merino ha tenido algún cambio a lo largo de los años. Al principio empezó siendo un evento que apuntaba fundamentalmente a materiales afinadores y lo que más se tenía en cuenta eran los EPD, que en ese momento había un único EPD donde se ponderaba mucho el diámetro del animal. Hoy en el Merino hay tres índices, un índice que es el afinador, que es ese que pondera mucho el diámetro. Hay otro segundo índice que se llama el lanero, que pondera, además del diámetro, el peso de lana, lo pondera muy bien. Y hay un tercer índice que se llama doble propósito, donde además de las características de lana, que pondera el diámetro y el peso de vellón, pondera también el peso de cuerpo del animal. Entonces, hoy esos índices se utilizan y depende mucho del jurado que trabaja cómo pondera el animal que está viendo con los distintos índices que tiene, y en general se busca que sea un animal equilibrado, que tenga los tres índices buenos, que sea un animal con muy bueno, por ejemplo, pongo un ejemplo para que se entienda más claramente, por ejemplo, un animal que afina menos una micra y media, su progenie, puede tener un índice afinador muy alto o alto, digamos, pero si en peso de vellón es 2% en peso de vellón sucio, limpio, por ejemplo, y en peso de cuerpo es cero, o sea, está en el promedio, no va a ponderar muy, no va a dar muy buenos índices en el índice lanero y en el índice doble propósito. Van a haber otros que no son tan afinadores como esos, pero que tienen mucho más peso de vellón y mucho más peso de cuerpo, que lo superan en los otros índices. Entonces se busca que estén equilibrados los índices y que sean los animales que ganen, que sean buenos en todos los índices para que metan, además de diámetro, metan buenos pesos de vellón y también den buenos esqueletos, buenos tamaños. Y bueno, de esta manera estamos llegando al final de un nuevo encuentro con las noticias agropecuarias. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos y la invitación para el próximo viernes.